Hoy desde Sanlúcar Digital queremos acercarnos más hacia la figura política y humana de Miguel Ángel Laracepo, nuevo presidente del PP sanluqueño. De esta manera, los lectores de Sanlúcar Digital podrán conocer de primera mano a este hombre que el pasado 16 de diciembre ganó por un escaso margen de votos el Congreso a su compañero Juan José Marmolejo, y lo hizo en un congreso que, como hemos dicho, tuvo lugar en el Castillo de Santiago, con algo más de 300 militantes que se dieron cita ese día. Así que vamos a empezar a conocer de alguna manera a Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días. ¿Nos podría sintetizar un poco cuál es tu filiación personal? Tengo 43 años, estoy casado, tengo dos hijas, llevo en el partido desde el año 1988, y bueno, dentro de mi filiación personal, pues también decir que profesionalmente soy administrativo, desarrollo mi profesión como administrativo en una empresa de Sanlúcar, aunque está ubicada en Chipiona. Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel, cuando usted decidió presentarse al Congreso del PP, ¿tenía usted las bases suficientes para ganar este congreso o lo hizo para probar fortuna? Tenía bases, no las tenía todas, evidentemente, pero sabía que las tenía que buscar, las que me faltaran. Y así empecé a hacerlo desde el primer día que se convocó el congreso, y con el paso del día fui comprobando cómo que iba consiguiendo todas las bases necesarias para, en primer lugar, pasar lo que era la criba de la presentación de avales. Este congreso, que como hemos dicho anteriormente, fue el 16 de diciembre, en el Castillo de Santiago se dieron cita más de 300 militantes del Partido Popular de Sanlúcar para votar en este congreso. ¿Qué opinión le merece esa cantidad de militantes en un congreso del PP? Pues, en primer lugar, aparte de la lectura que yo ya hice al principio de la exposición que hice el día del Congreso, hay otra lectura que es que se demuestra una vez más cómo el Partido Popular es un partido que internamente también es democrático, y encima que somos el partido con más afiliados en Sanlúcar y que sabe movilizar a sus afiliados cuando llega el momento. Si nos centramos en lo que expuse el día del Congreso, pues evidentemente le hice otra lectura añadida, que sería que todos los recursos que pusimos a disposición de las dos candidaturas para llegar al Congreso del pasado 16 de diciembre, pues ojalá lo hubieran puesto igualmente en marcha de cara a las elecciones anteriores, porque tal vez otro callo hubiera ganado. Queremos preguntarle también a Miguel Ángel si él tuvo las garantías suficientes para la presentación de avales y posteriormente como candidato. Sí, tuve todas las garantías. Siempre te queda a ti la duda de que si podrás pasar o no. Al principio te queda la duda de si podrás pasar lo que es la criba de los avales, pero claro, según va pasando los días y ves que vas creando muchos más de los necesarios, pues ya llega un momento en que tú dices, aquí no hay ningún problema. Y sé que me veo ya en el Congreso, y en el Congreso pasará una cosa o pasará otra, pero sin embargo no debe haber mayor problema, y es lo que ocurrió, y fue incluso, como ya pudiste ver todos los medios, bastante transparente. Pudiste estar desde el principio hasta el final del acto, y no hubo mayor problema. Con el Congreso, decimos que en un Congreso normalmente uno se presenta para ganarlo, pero ¿en algún momento pensó usted que se iba a repetir la historia del último congreso con José Villegas? No. O sea, la misma historia. Yo sabía que al principio que podía quedarme corto de avales y que no diera, y que no pasara. Pero una vez que vi que tenía suficientes avales, no. No tuve ese temor. En el nuevo comité del PP recientemente elegido, ¿están representadas todas las sensibilidades del partido? En el Partido Popular está toda aquella persona que quiera estar. Abrimos las puertas a todo el mundo, tanto a simpatizantes que quieran afiliarse como a afiliados que quieran trabajar. De hecho, en el último comité ejecutivo que celebramos este pasado martes,
nombramos la vicesecretaría y pedí que a toda persona del partido que quisiera trabajar, que tenía puerta abierta para incorporarse a cualquiera de las vicesecretarías. De acuerdo. En otro orden de cosas, parece que en el nuevo comité no hay paridad. ¿Se debe esto a algún motivo? No. Realmente yo no miro la paridad porque es que no miro el sexo de las personas. Para mí es totalmente indiferente que sean más hombres que mujeres o viceversa. ¿Por qué? Porque yo lo que miro es la persona en sí. De acuerdo. Entonces, dicho lo dicho, ¿cree usted que ahora su partido está más cohesionado que antes o necesita quizás su comité un empujoncito del provincial? El partido ahora está más cohesionado y con una mejor organización, en el sentido de que ahora el portavoz del grupo municipal y diputado tiene más tiempo para dedicarse a dicha portavocía y a su labor en diputación, que tan acertadamente está realizando, y a la vista está que desde el pasado congreso en diciembre, pues se han publicado por parte del partido, ya sea a través del grupo municipal o a través de Más Generaciones, sobre unas 20, creo que 20 o 21 notas de prensa en mes y medio. O sea que llevamos un paso bastante rápido, y eso en gran medida se debe a que ahora mismo cada uno se centra más a lo suyo. Yo me estoy centrando en el partido, y en este caso el grupo municipal, con Juan José como portavoz a la cabeza, pues se está centrando más en lo suyo, que es grupo municipal, oposición y en diputación, evidentemente. Muy bien. Vamos a hablar, no es que no lo haya sido las anteriores preguntas, pero vamos a hablar de algo importante. Vamos a hablar de Sanlúcar. Explíquenos, grosso modo, cómo ve el presidente del Partido Popular nuestra ciudad. Actualmente, pues, veo una ciudad que está paralizada en múltiples proyectos. Una ciudad que económicamente, pues, se ha venido abajo, como tantas ciudades en España, debido a la crisis que nos rodea. Pero veo una ciudad que tiene muchísimas posibilidades. Y cuando hablo de muchísimas posibilidades, no me remito solamente al aspecto turístico, sino es una ciudad que tiene muchísimas más posibilidades económicas que están por explotar, y que ahora es cuando se hace muy mejor imprescindible empezar a poner los medios, empezando evidentemente desde el ayuntamiento, para favorecer todas las medidas necesarias que impulsen la creación de otras fuentes de riqueza. Con cerca de 16.000 parados en Sanlúcar, según la fuente, evidentemente, unos dan más, otros dan menos. Miguel Ángel, ¿usted piensa que la reforma del Partido Popular, del gobierno de Rajoy, cambiará en algo esta situación en Sanlúcar? Sí, pero va a ser algo bastante paulatino, que va a necesitar su tiempo, pero evidentemente también esas reformas necesitan otra serie de reformas. Una de ellas es, y también evidentemente, el apoyo municipal en las competencias propias del ayuntamiento. Pero también hay que decir que muchas veces, cuando se habla de la recuperación económica, mucha gente piensa que esta recuperación va a hacer llegar a la situación que teníamos hace 6 años, por ejemplo. Yo lo veo de una forma distinta. Yo creo que nunca vamos a volver a hacer lo que éramos. En principio, porque hemos tocado a fondo, muchas personas, demasiadas personas, por un lado, y por otro lado, esto que está ocurriendo, pues a la mayoría nos está haciendo cambiar de idea sobre ya no sobre el empleo, que antes parecía que se echaba menos en falta, incluso sobre una serie de factores económicos. Ahora ya cada uno ya sabe que el ahorro es mucho más importante que antes, por ejemplo. Aunque ha hecho usted referencia un poco a la siguiente pregunta que le vamos a hacer desde Sanlúcar Digital, la actual tesitura, ¿se plantea el nuevo presidente del Partido Popular
con la misma táctica para estar en la oposición o van a seguir la línea del portavoz municipal y anterior presidente del Partido Popular, Juan José Marmolejo? La línea que Juan José Marmolejo ha llevado hasta ahora, entendemos que es la acertada, es la correcta, y desde el Partido Popular, en mí como presidente y con el nuevo comité ejecutivo, con toda la vicesecretaría y secretaría que se han creado, lo que queremos es que se siga la misma línea, pero con muchísimos más medios para que la oposición pueda ser mucho más eficaz. El 2015, todos sabemos, todavía queda mucho tiempo, aunque en política los tiempos son otros. Usted en el Congreso del día 16 presentó su candidatura, o después de haber sido votado como presidente, dijo que nunca iba a ser candidato a la alcaldía de Sanlúcar. No sé si usted puede confirmar esto, puede reafirmarse en lo que dijo en el Congreso, y en cualquier caso, de no ser así, ¿tiene ya el nuevo presidente a la persona que va a presentarse o tiene algún perfil definido para la persona que vaya a presentarse en las próximas municipales? En principio, en la primera pregunta que me hace, reafirmo que el presidente del partido no va a ser candidato ni va a ir incluido en lista alguna correspondiente. Es la primera pregunta y la primera respuesta. Y la segunda, en el partido tenemos un perfil marcado, pero ahora ni toca hablar de candidato, porque lo que toca es hablar del partido. Entonces vamos a dar tiempo al tiempo, como empezaba tú en la pregunta. Perfecto. Preguntarle ahora a Miguel Ángel, ¿cómo valora él el actual equipo de gobierno que rige los destinos de esta ciudad? Pues es un equipo de gobierno que se basa en la improvisación, sobre todo en la improvisación, porque sin ir más lejos, no se puede presentar unos presupuestos municipales a votación a pleno con unas cifras que no es que no se crea nadie, por ejemplo, sino una cifra que ya en el pasado se ha comprobado, estamos hartos de denunciar, que eran irreales, y aún así han seguido año tras año presentando unas cifras similares, por ejemplo, en la partida en el capítulo 1 de ingresos, y al final se comprueba cómo es mentira, y una mentira tras otra. Eso es fruto de la improvisación, porque yo creo que hacen los presupuestos haciendo lo que siempre se ha denominado la cuenta de la vieja. Yo necesito tanto para que al final me salga este resultado, pues lo pongo así y vamos para adelante. Y como evidentemente tienen a sus compañeros de gobierno del CIS que lo apoyan, pues sabe que van, que tienen vía libre para presentar lo que les dé la gana. Desde ese punto de vista, pues ya entenderá que improvisación e irresponsabilidad hacia con los ciudadanos. Bien, vamos a hablar ahora de los grandes proyectos de Sanlúcar, mil veces prometidos por el equipo de gobierno, tales como el puerto deportivo, los accesos a la ciudad, el traslado de la feria, la depuradora, polígonos industriales, etc. ¿Quién va a sacar a estos proyectos del limbo? ¿Miguel Ángel, la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Nación, el Gobierno local? ¿Qué va a pasar con estos proyectos? Bueno, has comentado una serie de proyectos, pero había otros proyectos que también se anunciaron como de platillo, 200 viviendas, que os recuerdo que eran La Milagrosa. También, incluso, la segunda residencia de ancianos, por ejemplo, y bueno, sin ir más lejos, la restauración del Palacio Municipal, donde se ubica ahora el Ayuntamiento. En realidad, pues, la Junta no ha sido capaz ni va a ser capaz de acometer ni puerto deportivo, ni una serie de cosas, como por ejemplo los accesos a la ciudad, etc. El Ayuntamiento no es capaz de acometer ni la parte que le compete para el traslado de la plaza de Abasto, entre otras. De hecho, no es capaz, en 6 años, no ha sido capaz todavía ni de abrir al tráfico en la calle de Carril de San Diego. Por tanto, entenderá que si no es el gobierno, difícilmente va a poder ser otra administración. Ahora vamos a hablar un poco de cultura. Siempre
poco de tiempo habrá para la cultura. Y vamos a hablar de uno de los grandes eventos que celebraremos próximamente en Sanlúcar. Preguntamos al presidente del Partido Popular si ve algún motivo por el que el gobierno de la nación no haya puesto ya en marcha la comisión para la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y que aprobó el anterior gobierno socialista. Yo comenzaría remitiéndome a hacer dos o tres preguntas cuando comenzaba, que los tiempos no son los mismos, ¿no?, en política. En este caso, yo creo que hay tiempo suficiente para empezar a crear la comisión, para las reuniones interministeriales, etcétera, que sería el inicio por parte del gobierno, pero yo creo que el gobierno lo primero que a lo mejor está esperando es que por parte municipal se empiece a dar los pasos que le competen al ayuntamiento en este caso. Pero ya que estamos hablando de la parte municipal, primero yo le preguntaría a la alcaldesa qué proyecto es el que ella respalda. ¿El que presenta el ayuntamiento o el que presenta la Fundación Puerta de América? Es que esa sería la primera pregunta. A partir de ahí ya veríamos qué es lo que quiere hacer el ayuntamiento de inicio, si la oficina que se iba a abrir, si se ha abierto, si ya está funcionando y si va a hacer algo más, si en Fitur le han dado el suficiente bombo al proyecto. Es lo primero que habría que saber, pero sobre todo, ¿en qué proyecto nos vamos a basar? ¿En el del ayuntamiento o en el de la fundación? Perfecto. Últimamente, por desgracia para la mayoría de los sanluqueños, Sanlúcar sale más de lo que debería en la prensa, y no precisamente por motivos que pudieran hacernos sentir bien, sino todo lo contrario, y hablamos del tema de las aprehensiones de droga en nuestras playas. ¿Cree que con la ruta del mosto y de la tapa que promueve el gobierno municipal se potencia suficientemente la ciudad solamente con eso? No, para nada. Sanlúcar tiene muchísima más proyección turística. Lo único que hay que hacer es enfocarla desde el punto de vista adecuado. No se está aprovechando todo el tirón que Sanlúcar es capaz de generar en primera instancia, y yo para nada relacionaría una cosa con la otra. El tema del narcotráfico, todo lo que cuando Sanlúcar sale a la palestra por la información de narcotráfico, normalmente son buenas noticias, porque generalmente son debidas a la buena actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea que yo no relacionaría una cosa con otra. Pero evidentemente Sanlúcar echa en falta que el equipo de gobierno le dé mucho más, impulse mucho más lo que es el nombre de Sanlúcar fuera de nuestro territorio. Miguel Ángel, quisiéramos preguntarle ahora al presidente del PP sanluqueño si el pasado de su partido en Sanlúcar le afecta para bien o para mal. Y cuando me refiero al pasado, quiero decir al más reciente, es decir, a los últimos años que ustedes gobernaron aquí en esta ciudad. Pues no me afecta ni para bien, personalmente hablando, a mí no me afecta ni para bien ni para mal, porque yo, tal como yo expuse el pasado 16 de diciembre, yo vengo aquí sin complejo. Sin complejo significa que yo no traigo hipoteca, ni voy a soportar hipoteca sobre lo que se haya hecho antes, ni bueno ni malo, porque se han hecho cosas buenas. Lo que pasa es que evidentemente siempre trasciende más y siempre se acuerda uno más de lo malo. Y más dependiendo de quién habla sobre el asunto. Pero en este caso, yo ni de lo bueno ni de lo malo. Yo soy yo, tengo mis ideas y mis ideas, evidentemente, afines a las del Partido Popular, por supuesto. Y con ellas voy hacia adelante, pero no me voy a dejar influenciar por cosas del pasado. Nunca. Antes de empezar esta entrevista, tanto el que les habla como el presidente, estábamos hablando distendidamente sobre la política nacional y hablamos sobre la generalización de los políticos. Entonces, sobre esto queremos decirle si cree que la imagen de los políticos sanluqueños está distorsionada por la falta de información, la manipulación de medios, la mala praxis en sus responsabilidades, o quizá acaso los ciudadanos tienen razón cuando dicen todos son iguales. Los factores que has puesto sobre la mesa, creo que todo puede tener cada uno. Tiene que ver, algunas veces uno es más medida que otro.
evidentemente, muchas veces la falta de información se debe en gran medida a que, por ejemplo, a que hay medios que puedan estar bastante mediatizados, bastante politizados. Y con eso no me refiero ahora concretamente que el ayuntamiento tenga algún medio sujeto. No me refiero a eso, hablo en líneas generales. Pero evidentemente todo influye a la hora de que el ciudadano de a pie piense que todos son iguales, pero evidentemente generalizar no es bueno porque se suele injusto. Sí, vamos a generalizar, pero lo vamos a hacer para evitar que se pueda creer que la pregunta tiene intencionalidad. Así que no vamos a señalar a ningún partido, por eso vamos a generalizar. ¿Usted cree que poner el ventilador es una buena forma de hacer política, de hacer oposición? Para nada. Yo creo que la oposición hay que hacerla desde el punto de vista leal y constructivo, y en este caso buscando lo mejor para nuestra ciudad y nuestro conciudadano. Todo lo que tú intentes después, como tú dices, haciendo el ventilador, realmente no te hace luchar para tapar una serie de carencias, pero por lo menos no va con mi forma de entender la política. Vamos a hablar un poquito del agua, del agua que bebemos, del agua que utilizamos para nuestra vida todos los días. Este gobierno municipal privatizó el servicio de agua, por el que cobró unos 17 millones de euros, que sin duda nosotros creemos que va en detrimento de los ciudadanos, porque la empresa privada tiene que obtener algunos beneficios, obviamente. Sin embargo, ¿realmente ustedes también están de acuerdo con que se privatice un servicio como el agua, algo que generosamente nos da la naturaleza y que encima los ciudadanos tenemos que pagar toda su infraestructura para que ahora una empresa privada nos cobre el agua que bebemos de una forma, creemos, más abusiva que lo haría el gobierno municipal si lo utilizara solamente con los recursos de este ayuntamiento? En primera instancia, no estamos por la labor de la privatización. Lo que pasa es que hay servicios como este que comentas del agua, el que está a la colación, pues que si llega un momento se ve que no son rentables, que cuesta el dinero, se ha comprobado cómo cuando ocurre estas cosas, al privatizarlo pasa a ser rentable para la empresa privada. ¿Pero por qué? Porque eso significa que no se hace bien por parte del ayuntamiento en este caso. Pero es que muchas veces eso va intrínseco a que es que no es lo mismo a los trabajadores que tú tienes a nivel municipal, tienen van sujetos a un horario, van sujetos a un convenio, etcétera, y cuando lo coge una empresa privada va sujeto a otro convenio, va sujeto a otros horarios, a otros sueldos incluso, y evidentemente es más fácil conseguir la productividad desde una empresa privada que desde una empresa pública. En primera instancia esa sería mi respuesta, pero el caso que nos atañe era uno en el que lo necesitaba el ayuntamiento, hacerlo en 2010 por 16 millones y medio de euros, creo recordar que era, pero solamente para maquillar unas cuentas nefastas como las que vienen presentando año tras año. Y ese año alardearon concretamente de que se había generado un ahorro, que había el presupuesto había arrojado una cifra positiva, y cuál fue nuestra sorpresa cuando comprobamos que fue por mediación de la venta del ciclo integral del agua en 2010, por medio del que se consiguió pues esa cifra positiva a final de ejercicio, que lo que hacía no era otra cosa que maquillar la nefasta gestión que hace el equipo de gobierno. Bien, de todo es sabido que desgraciadamente por esta crisis existe una serie de trabajadores, como son los funcionarios públicos de todas las entidades, tanto las regionales, locales o nacionales, que están un poco estigmatizados y criminalizados por la sociedad. A veces creemos que injustamente. De cualquier forma, el debate está ahí, siempre en la calle, aquí en Sanlúcar concretamente, con los trabajadores del ayuntamiento. Por eso la pregunta que queremos hacer es de que la plantilla del ayuntamiento está sobredimensionada, por decirlo de alguna forma, o quizá esos recursos humanos
favorecen a las expectativas de rendimiento que se espera de ellos? Sobredimensionada, no, porque si estuviera sobredimensionada, el equipo de gobierno estaría ahora mismo, por ejemplo, despidiendo a los laborales, a algunos laborales fijos, o a todos, no lo sé. Y sin embargo, lo que está es dándole más, intentando darle más estabilidad haciéndolo funcionar. Por tanto, sobredimensionada, no. Y por la productividad, no creo que sea falta de productividad, porque si no, no se explicaría ni tantas horas extras como se están apagando anualmente en el ayuntamiento. Por tanto, yo creo que no es ahora mismo el momento de hablar de los trabajadores municipales, salvo por lo que nos atañe ahora, que es el proceso de que pasen a ser funcionarios, pero por lo demás. Muy bien, ya estamos terminando esta entrevista, Miguel Ángel, así que despídase de todos los que van a ver esta entrevista en Sanlúcar Digital, de los que conocen, de los afiliados, los simpatizantes, y a los que no conocen, a los que no le conocen hasta ahora, denle las esperanzas necesarias para que confíen en su proyecto y en el Partido Popular de Sanlúcar. Pues mi mensaje va a ser conciso y claro. El Partido Popular de Sanlúcar está conformado por sanluqueños y sanluqueñas, cuyo único fin, cuya única meta es el velar por los intereses de nuestra ciudad y de nuestros conciudadanos. Con esa premisa vamos a trabajar este nuevo equipo y usando como puntal, evidentemente, al grupo municipal, siempre, como acabo de decir, velando por los intereses de Sanlúcar y de los sanluqueños y haciendo una oposición, que es lo que nos toca ahora mismo hacer, leal, honesta, directa y constructiva. Nada más. Muy bien, pues hasta aquí es lo que dio la entrevista con Miguel Ángel Lara. Seguramente han quedado muchas cosas en el tintero, con lo que aprovechamos la ocasión para decirle a él y a su partido en Sanlúcar Digital, siempre estamos abiertos para cuando tengan que decir alguna cosa a sus militantes o a la ciudadanía en general. Al fin y al cabo, que es lo más importante, los ciudadanos, los que aprobarán su proyecto como presidente a la hora de votar en las próximas elecciones municipales. Gracias por vuestra atención. Saludos cordiales, Pepe Fernández, Sanlúcar Digital.